Sí, seguro, una jugada donde arranca de una mano, que no se cobra y viene el gol. La verdad que una jugada rápida, lamentablemente no nos hace quedar con un solo punto. La verdad que fue definitorio, pero bueno, seguro que no lo hizo con esa intención él, así que son cosas que te pueden pasar a favor y en contra. Hoy nos pasó en contra. Lo que más me preocupa fue la mano al final, donde te deja sin los 3 puntos. Una mano clara para mí, estaba de frente a la jugada de él también. Y bueno, lamentablemente después viene el gol y nos quedamos con un punto. Un partido mal jugado por los dos, porque un partido muy trabado en realidad. Típico de primera fecha, ¿no? Donde uno no quiere perder, se juega fuerte, muy flexionado, no hubo mucho fútbol, así que la verdad que no fue un lindo partido. Si bien no podemos decir que esto recién empieza porque teníamos los 3 puntos ahí, pero bueno, hay que aprender de por ahí de las cosas que hoy hicimos mal. Que por ahí yo lo dije entre semanas, va a pasar yo creo que hasta la cuarta, quinta fecha, hasta que lo conozcamos bien, no se va a ver el mejor Colón. Pero bueno, tenemos que, a la falta de eso, tenemos que meterle el sacrificio. Por momento, si podemos jugar bien, jugamos. Hay 5 jugadores que están jugando que son titulares. Y por ahí es medio equipo. Así que hay que estar tranquilo en ese sistema, en ese tema que lo estamos trabajando. Nosotros estamos preocupados por nosotros. Sabemos que por ahí nosotros también éramos un equipo, la mitad son nuevos. Y tenemos que también conocernos, ir acostumbrando a cada uno. Nada más que va a costar un poco. Yo creo que hasta la cuarta, quinta fecha no vamos a ver el Colón que queremos.